Descubre aquí el monitor ideal para ti. Hola, soy Duane y hoy... Coolboxing presenta Encuentra el monitor perfecto en Coolbox. Este monitor cuenta con tecnología IPS, es decir, es ideal para ver imágenes desde cualquier ángulo y además es antirreflejos. Su panel es plano de 21.5 pulgadas y cuenta con una resolución Full HD. La tasa de refresco es de 75 Hz, una velocidad de imagen superior. Ideal si deseas un monitor de gran tamaño a un gran precio. Si buscas estabilidad y facilidad al ejecutar tus juegos favoritos, este monitor es para ti. Su tecnología FreeSync se ajustará a las tasas de actualización y con su gran pantalla de 31.5 pulgadas y una tasa de refresco de 165 Hz, con un tiempo de respuesta de un milisegundo, contraste de 3000 a 1 y un ángulo de visión de 178 grados, tendrás la resolución soñada para pasarte horas admirando la gran calidad de imagen. Y si buscas una experiencia de juegos de otro planeta, este monitor gamer Xiaomi Mi Curve es para ti. Su vista panorámica te permitirá visualizar todo a detalle y su pantalla de 34 pulgadas tipo UVA de resolución Ultra HD. Su tasa de refresco es de 144 Hz, tiempo de respuesta de 4 milisegundos y un brillo de 300 nits. Te hará vivir cada juego como si todo fuera real. Ah, dato importante, sea cual sea el monitor que elijas, necesitas siempre de un buen soporte. Su verso articulado logra una inclinación de 90 grados, un giro de 180 grados y una rotación de 360 grados. Ajusta a tu escritorio, dale a la altura que prefieras y disfruta de esa experiencia ergonómica y de una productividad increíble. Además, la placa VESA desmontable de ese soporte te permitirá una instalación rápida y sencilla. Para que no falte nada, te recomiendo esta webcam con resolución de hasta 4K que incluye un cobertor de privacidad. Además de complementarlo con un buen micrófono que cuenta con un control de volumen y mute ideal para tus videollamadas. ¿Cuál es el monitor perfecto para ti? Si ya lo sabes, encuéntralo en nuestras tiendas o en coolbox.pe. Nos vemos en el siguiente Coolboxing.